Y luego lleva a todos los tigres a la base. No, Pero esto primero los que están sur. básicamente, si estuviera aquí Escorpio sería pues como llevar una pizza. Pues yo me Está diría que lo fácil. hemos llamado del plan de la una, porque tantos tigres. Yo qué sé yo, trabajamos en la perrera, pero más gordo. Allí en el camino de combustible para establecer los tigres y para nuestro propio uso. Aquí hay que buscar primero camiones. Cualquier Exacto. pieza de artillería o munición que se encuentre deberá ser destruida. La segunda fase, lo que necesita es recuperar SPZ-6 Tigre. Primero se encuentra en Chocipó. El segundo en la zona norte de Saint-Mer, Pacés. Una vez recuperados los tigres, deberán limpiar la carretera de mina y trasladarlo junto con los camiones de combustible al punto establecido, al oeste de Saint-Droz. Saint-Droz. Pues ya está. Está claro, ¿no? Donde pone base entrega, ¿no? Ahí está. Los tigres, base que no son animales. Por lo que estoy leyendo yo aquí. A ver, una cosa muy importante. En inteligencia pone una cosa muy importante. Lo de los Panzers, ¿verdad? Sí. Los tripulantes estarán descansando en los Sherman. Si los cogen por sorpresa, se evitarán luchar contra los blindados. Importantísimo. Luego pone ahí que el Panzerfuster ese solo dispara 60 metros. Y hay que reventar todas las radios que nos encontremos, igual pone. El Panzerfaust es muy chungo de disparar. ¿Eso que es como un AT o algo de esto o qué? Sí, pero es muy primitivo. Tiene mucha caída, ¿no? Es mejor que lo Muchísimo. lances con tu mano. Como te descuides, te lo tiras a los pies. Hostia. No sé, que nos vamos a reír ahí, ¿no? Sí. Ahora bien. Bueno, entonces, ¿hay que hacer el rumbo crack ya o todavía no? Vale, pues ya estamos, ¿no? Vamos a ver. Hombre, con toda la gente que falta va a ser jodido, ¿eh? Está de tirar, hombre. Hay que ir más despacio y ya está. Vamos a ver. Pues yo, señores, ya casi me caigo. De aquí a un rato me tengo que ir. Hay que. Tiramos el que luego entre, ¿no? Es que si ha tenido que reiniciar, seguro que es lentísimo entrar, tío. Es que carga muy mal ahora, ¿eh? Ya lo sé. Estar desconectado. Lanzamos y que luego entre. Puede. Pero no hemos quedado ya, ¿no? Hombre. Nos queda un par de ellas. Y si tenemos que ir a por los camiones, o sea que. La madre que me parió ahora se me cuelga. Esto. Te esperamos, pero vamos tirando. Yo qué sé, estoy arrancando, no sé por qué se ha vuelto a parar. Oye, como esto sea para todos los días, yo, pues, si tengo mucho, me voy a aburrir de armador, ¿eh? Yo creo que lo hacen a posta, pero en fin. Ir tirando si queréis, ya pillaré. No, pues si nos tenemos que armar, yo qué sé, que ahí.
Venga, tírame ya, si no, porque Tira, tírame ya, ahora me junto yo y si no, no pasa nada. Hola, buenas tardes. Ando. Hola, buenas, escudero. Ya habéis empezado, ¿no? Buena partida, suerte. No. Si quieres entrar, estás a tiempo, ¿eh? Pues hay que abrirle una IA. Ah, ¿han cerrado las IAs? Bueno, no estás a tiempo. Nada, tranquilos. Señor, es un mapa. Según ella corriendo por ahí. Es grande la IA, mira. Va él solo ya a conquistar los Es grande la IA. Kikoman, al fin pegan nuestras caras con el mapa. Sí, nos hemos quedado pálidos. User joined your channel. ¿Se es Víctor? Incluso a nuestra derecha. Este, ¿no? Uy, ahí tenemos vehículos, esto no funciona. ¿Está en la zona para ver si hay algo viendo de vez? ¿O hay algún vehículo? Sí. Bueno, ¿quién era el RTO? Pero el RTO para hablar con quién, si solo va a una escuadra. Cierto. Entonces el RTO lo ponemos número uno. Vale, RTO médico, ¿quién era el médico? Yo, pero no me funciona la cre, ¿vale? Me voy a estar súper callado, no voy a hablar y como no tengo arma y soy el médico, pues... Más o menos, ¿dónde estáis? Ya sabes. Voy a curar. Intenta cerrar y reiniciar el TS sin tocar nada, jefe, solo el TS. Lo he hecho tres veces ya, jefe, tío. Si es la misma mierda de siempre, me toca cerrar el juego, volver a abrir. No, el juego no, el TS. Solamente ciérralo y vuelve a entrar sin tocar nada. Yo lo he cerrado y lo he abierto y me ha entrado en lacre, ¿eh? Claro, si a mí a veces también, pero hay veces que tengo que cerrar el juego, ¿sabes? No, el juego no, pero el lacre solamente, sé que es una. Ya verás. Joder, no me quito la cara. Tengo la cara de. De Joker, ¿no? Sí, pues así. Bueno, por lo menos se ve poco. Que lleva la. User joined your channel. Jefe, ¿tú que eres zapador? Ah, no, eres automático. Zapador, ¿no? Soy yo. Sí. No, ya no. Nada, ¿no, Víctor? No, sí, me lo conozco ya, jefe. Pero bueno, como soy médico y no tengo que hablar, me... Tecla del juego, eso también te puede venir bien por si acaso. Si no te escuchan, pues usas la red ya. De todas maneras, como vamos a una escuadra, tampoco va a ser un handicap. Bueno, sí, tienes razón. Tapador a Berrunto, ¿verdad? Sí, afirmativo. Y también había alguien también para el tema de minas, ¿no? Sí. Vale, te he cogido MG42, ¿no? Sí. Llevo tres cargadores. Se pone ahí en el... Ah, vale, perfecto, gracias. Oye, ¿quién sabe qué es esto que hay aquí? El SIG-H o no sé qué. Jefe, aquí la palma se lo cojo. Ok. Tú, pero eres fusilero. No sé, debería llevar otro más MG, ¿eh? Soy ayudante de MG. ¿Y por qué no llevas otro MG? Que vamos a necesitar, ¿eh? Solo soy yo. Una cosa curiosa. Si me habláis por el frente, no os escucho. Solo os escucho por detrás. Voy a dar la espalda ya de principio. ¿Se te han jodido los altavoces delanteros de los cascos? Pues no, puede ser, tío. No digo que no. Este día un perro tiró por ahí y saltó todo por los aires. Eso tienes que ponerlo de mono estéreo. Dime. Mejor que lleves, ¿no? Una MG, porque solo soy una. No la veo. Ojalá que haya. Negativo. No hay. Ah, qué putada. La pana. Mira, hay prismáticos. Sí, yo lo he cogido. Pues nada, ni modo. No hay otras cajas, ¿no? No. No, ¿y aquí qué hay aquí? Aquí, importante la T. Sí, hay AT. Medpack. Solo te deja llevar uno, ¿no? Siempre. Sí. Supongo que el médico le dejará llevar más. Sí.
¿Hay por aquí? Llevo un tipo de cañón. Y ahora yo pienso. ¿Mi padre? Ah, vale. Ah, guay, guay. Para montarla, ¿no? A ver, lo montamos, a ver. A ver. Bueno, si hay aquí de todo, tío. Oye, silencio, silencio. Escucho un vehículo acercándose, ¿eh? Escucho un vehículo, dirección norte. Encima del bloque mayúscula, creo que. ¿Dónde están las cajichuelas? ¿Dónde están las cajichuelas? Para adelante. Echa los asientos para adelante y lo puedes meter. Dirección norte se escucha sonido de vehículo, ¿eh? Coño, jefe, ¿tienes trípode? No, lo llevo yo. Ya está. No, no va el teléfono. Sí, ya está, jefe. Está con el teléfono. Qué guapo esto. Joder. Pues el teléfono no le va. El trípode lo llevo yo. La TMG. Solo que no se puede apuntar, ¿eh? Tiene asiento trasero. Vale. ¿Lo escucháis o no el vehículo? No, sí, sí, yo sí lo escucho. No será la dirección norte aproximada. Norte, este puede ser. Noreste, sí. Sí, noreste. ¿Qué arma cogemos? Bueno, jefe, dejemos cómo va. Ya sabemos cómo va. Está muy bien eso, ¿eh? ¿Qué arma ya, cogemos? Voy a ver. Tú, Kaiden, ¿tú qué tal sabes lanzar el bicho ese? ¿Quieres hacer una práctica? Si tienes ahí misiles de recambio, hazte una práctica para allá, a ver qué tal. No, ahí del 60, también, a ver. Está interesante esto, ¿eh? Sí. Yo venía corriendo para la nueva versión está mejor todavía, jefe. ¿Qué? La nueva versión del I-44. Ah, hay una nueva. Recién me entero, Es que jugamos poco a esta, pero el I-44 está muy chulo. Ah, hay que revisar. Creo que tenemos la última, ¿no? ¿Hay otra más? ¿Cuál es la que hay aquí? La última. No sé, sí, porque. Ya estoy viendo la 2.6 y están preparando la 2.7. Ni idea, la versión ahora no me tengo en la cabeza que antes lo tenía. Pero lo revisamos. Y vemos a ver. Tenemos más o menos los roles, ¿no? Está muy chulo. ¿Estáis por el juego algo, no? No. ¿Me escucháis por el juego? Sí, no. Por T se te escucha. ¿Tú estás? Ya, que os he puesto verde y ni os habéis enterado, ¿no? Nada. Qué va, tío. Vale, no. Perfecto. Como si nos pone amarillo, ya ves. Hostia, ese es el lado. Vale, me muteo. Ni no me voy a enterar aquí. Pepe, ¿las usa alguna vez ese? No. Pues ve las marcas que tiene de 30, 60, 80. Sí. ¿Pero pues Víctor va sin arma? El yo primero sí. Que tiren se tiene que tirar muy elevado. Sí, voy sin así arma, yo soy un macho. Porque como lo tires viendo el vehículo, te cae a 2 metros. Como he salido y así voy a ir. Tías, que menudo Pepo ese, ¿eh? Yo tengo otro que es más grande. Este mola más, el Panzer Dragon. Es el antiaéreo, ¿no? No, no, eso. Ese te tapa toda la visual, ¿no? Este tiene un cuadrado para mirar y ya está. Parece un isla, chaval. Sí. Mira de frente, es un cuadrado lo que tiene para mirar, ¿eh? Madre mía. Oye, ¿por qué no me deja coger la. los prismáticos? Ah, disparo, jefe, ahora qué pasa. Venga. ¿Lo probamos? Que si no tienes el recambio es lo malo. Apunta al médico. Que es médico, no se hace daño. No, mira, amárrale una cuerdecita de al proyectil y lo lanza, a ver si te lleva. Hostia, un avión, no me vio. Toma.
sitio para la tropa y todo. Sí, ojalá se pudieran llevar. Ay, con por lo menos el headset. ¿Nen? Contacto 110, se escondió tras un árbol. Estoy diciendo que he escuchado camiones por aquí cerca y eso. No me echáis cuenta. ¿Alguien se ha movido? Mira, va corriendo. Lo veo, a inglés. Eliminado, eliminado. Coño. Bueno, bueno, pues habrá que espabilar, ¿eh? Vale, me siento seguro. Toca lo tuyo. Quieto, mira para atrás, dice que esto es normal, anda que nos van a ayudar. Seguro que tiene que haber alguno más. Dile algo. Gente, no se puede decir nada, ¿ves? Son checos, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Estamos todos o estamos esperando a Gosper? Ah, sí, está aquí. No, Gosper, estoy aquí. ¿Quién faltaba? Nadie, creo. ¿Ya? ¿Qué abre ahora? Sí. Estáis ahí garrapiñando las cajas, cabrones. Por lo menos que nos maten camino los camiones, ¿no? Oye, la MP43 está bien, ¿no? Yo no entiendo mucho esto. Sí, muy bien, muy bien. Acordaos que si les disparan en el arma o los hieren, pueden perder el arma. O sea, revisar dónde caen y dónde dejan su fusil o lo que lleven. ¿O es mejor el otro que lleváis ustedes de un tiro, tío? Sí, la MP43 es muy grande, ¿no? ¿Lanzador? La MP43 es el mejor fusil de asalto. Yo creo que apareció con la 98 esa. Ah, voy a coger esta mejor. Está de rata, ¿no? Sí, claro. Creo que lo puedes poner tira. Tiro. ¿Y este que viene aquí corriendo? ¡Amigo! Joder, nuestro... Casi le meto. Uy, el gordo. ¿No serían los que estaban allí, bomba? ¿Dime? Avisa que ya no nos fiamos. ¡Gordo! A mí me ha parecido que era inglés. No he ido a ver quién era, coño, pues si lo conocía. ¿Era inglés o no? Bueno, señores, ¿nos ponemos en marcha o qué? Venga, tú dirás. Venga, venga, todos ya estamos revolucionados. Tenemos que ir a por camiones entonces, ¿no? Gordo, mi novia dice que los saludes de mi parte. Ah, firmo. ¿A qué? Al inglés, al que ha ido a ver si lo conocía. Ah. Pues solo hace bromba. Entonces tenemos que ir a la zona de camiones. A patita, ¿no? Noreste. Oye, noreste, ¿alguien aparta. Tiene en su... ¿Un bohemo? Una cosa que se llama... Señores, a ver, un poquito... A ver, un poquito por poner orden. SGR-24. Creo que es la granada. ¿Eh? Repite. ¿Esa es la granada de mano? No whisper target found. 24, sí. ¿Eh? Stig 24 es una granada de mano. Ya está aquí. La del palito. Ajá. Señores, mira, ¿qué os parece si hacemos? Vamos a hacer dos pequeños grupos, los que van los primeros y se les juegan el pellejo y los que vamos detrás. Vale, los que van detrás. Sobrevivimos, ¿no? Eso es, ¿qué os parece? A ver, por no haberme elegido de libro. Sí, sí, echarse dos para atrás. ¿Ustedes? Depende, si yo voy en el segundo grupo me parece bien. A ver, el que tiene la automática que le veo ahí también. A la clan, voluntario yo para morir. Ahí está, como a mí me gusta. A ver, estoy viendo aquí una automática estupenda. Adivina quién va a ser el primero. Sí. Venga, jefe, que tú tienes buena vista. Tú vas el primero con los fusileros, ¿vale? Creo que fusileros no son... Escucha, líder, yo voy con él. Llevo cargadores de la MG y la baje. Venga, pues tú vas segundo. Y no sé si Pinilla y Kiko también eran fusileros, ¿no? No. A ver, granadero. Vale, pues ya te digo, granadero también va bien en el primer grupo. Que se vayan saliendo de media, ¿no? Sí, que se vayan separando, aquí a la derecha. Detrás de jefe, exacto. Detrás de jefe, Gosper, bien. Los fusileros, Bromba. Tapador, no, ¿eh? Kiko, ¿tú de qué ibas? Granadero. Granadero, como has dicho antes, vale. Cuatro, venga, uno más en ese grupo, ¿eh? Franco, no. Franco no. Siempre no. Matan al último. ¿Tirador? Francotirador. Tirador de... Ah, no. Vale, no, no, el tirador quiero que vaya el primero de nuestro grupo. El del tanque, digo yo. Sí. Yo soy tirador. ¿No puedo ir con ellos?
Quiero morir. Quiero morir. ¡Eh! ¡No vamos a morir! Oye, es que este es el grupo de la muerte, me borro. RPG. Aquí, Aberrunto iba, lo tengo aquí apuntado. De zafador. No, tampoco. De zafador, va, de zafador. Pinilla, venga, con ellos. Oye, esos de la hoguera están hablando en ruso, ¿eh? Vale, el segundo grupo se llama ahí punto, da igual. Por la cara digo, ¿no? Ok. Segundo grupo. El primero, Franco. Vale. Ok, que Geto. Warman. No tengo, yo voy a hacer. El médico, el último conmigo. Que no, yo soy un macho. Por la bayoneta, por lo menos. Nada, a mí me da miedo, tío. No whisper target found. No whisper target found. No whisper target found. No whisper target found. Tenéis colocando, médico conmigo. Vale. Y como no hay RTO, pues. Y esta gente que ahí detrás ha disparado, tío, ni que se venga alguno, ¿no? Pegamos un par de tiros y todo, ¿vale? Venga, pues ya está. Entonces vamos a ir avanzando hacia los camiones. Supongo, evidentemente, estamos en donde pone inicio de infiltración, ¿no? No, estamos en base. Ah, estamos en base, vale, vale. Entonces tenemos que cruzar, vale, por el puente que está un poco al noreste. De acuerdo, vamos a ir en columna, en dos grupos, ¿vale? Separado. No whisper target found. No whisper target found. Bien, no está, whisper target found. Un poco por la carretera que va al oeste, hacia la zona de camiones, a ver qué nos vamos encontrando, ¿vale? Venga, nada más, Juan, jefe. Dirección. Primero y vayas ahí orientando al punto. Noreste. Noreste, ¿no? Vale, es que no lo escucho muy bien. Hay que pasar la voz. Ok. No corra, no corra. ¿Caminando? Solo puedo ir caminando. Como luzo, busca zona despejada. Las casas a la derecha. Alto, alto, la ventana. Aquí me pongo aquí en este árbol, aunque sea. Escucho audio de vehículo u oruga, algo. Caja limpia. ¿Escuchas audio de vehículo? Afirmo, a nuestra derecha. Al este. Negativo. Vehículo al este. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos? Acá al lado. Un poquito más para el norte, jefe. Vete para la izquierda. ¿Me sigues? Sí, sí. Seguimos. Vale, tengo en visual el puente, creo, la zona de... Supongo que es la zona de camiones. No, es el punto de inflexión. Paso en visual. Vale, alto. Alto, alto, señores, alto.
Alto. Jefe, me desplazo a tu izquierda. Aquí. A ver un momento, que echemos un barrido por aquí. Vale, ya tenemos aquí el río y el puente. No, es un puente, ¿no? No, no es un puente, carretera. Vale, no, vale, ya me ha echado un vistazo. Ya he echado un vistazo, vosotros no tenéis prismático, supongo. Sí, yo aquí tengo, y jefe también. Sí. Ah, vale, vale, bien, bien, bien. Hemos cogido. Bien, bien. Vale. Estamos observando la otra parte del río, de momento limpio. Y es que como hemos escuchado por ahí antes ruido de tanque y tal, que esté un poco al tanto. Ahí hacia la derecha, hacia el sureste, se escucha una cadena, ¿eh? Un vehículo de cadena. Se sigue oyendo el vehículo de cadena. Sí. Permítame, Pablo, un poquito a la izquierda, a ver. ¿Cuál es el volumen que tenéis subido? El de efectos, ¿no? El de efectos. A ver, lo voy a subir un poco. Aracrán, por si acaso preparo. Hay muchos tíos con armas. Dejo preparado el. ¿Cómo es? Red Panzer, claro, este. El pepino es Panther, el Fuster, ¿no? El gordo, yo el que tengo es el gordo, pues, ok. Creo que no escucho las cadenas. Vale, ya veo las cadenas. Al ¿Rumbo? Este. Detrás de la piedra grande, al este justo. Es una semioruga americana. Vale, ah, lo veo. En movimiento de 90 a 20. Hacia el este, a ver que no te he escuchado. Se ha metido detrás de un montón de nieve. Líder, contamos que aquí la MG. De todas formas, yo en las viviendas aquellas no veo movimiento. Y el tanque no soy capaz de localizarlo. Se ha perdido entre. El tanque que ha pasado se ha ido hacia la izquierda, pero está muy lejos para que lo oigamos tan fuerte, ¿eh? Yo estoy viendo un tanque hacia. Rumbo 38, o sea, por ahí. Yo estoy viendo el vehículo. Sagrados, sí. Por allí. El que yo escucho está aquí detrás, tío, si estoy al lado. Sí, yo también lo escucho cerca. Vale, está aquí, está, creo que está en 40, ¿no? Cerca, unos 200, he visto sombra. Ah, no, igual no me hagan caso, pero 200 metros, 300. Tengo una patrulla, atención, patrulla. Está del otro lado del río. Sí. Dirección 50. 50 grados. Vale, dos hombres de pie, grados. Este puro. Patrulla a este puro a 90 hay un lado al lado de la hoguera. 200 metros. Jefe. Estoy. Patrulla. Vale, vale, perfecto. A la gran LG montada, ¿de copia? El líder. Jefe, estoy contigo. Vale, te digo que no puedo apuntar bien, ¿eh? ¿No? A ver, entra un momento tú y revísalo. Ah, mira por el lado solo, ¿no? Sí. Nada, negativo, dale al cero. Vale, a ver. Dale al cero. Derecho. Creo que derecho nada, solo me hace zoom. Pues déjame, no sé si, yo sé que puedo, no sé si. Aquí. Vale, dile al líder que la MG está montada. ¿Qué? Pasar la voz. ¿Dónde están? No los veo, jefe. ¿Hacia dónde están los grados? Están a 50
Oye, ¿y eso que hay ahí abajo no, es una, no será una estática, no? Repitan grados, porfa. 55. Alacrán, creo que estoy viendo una fija aquí abajo, no muy lejos, ¿eh? Venga, vale, he visto la cabeza por aquí abajo. Jefe, a las 11, de nuestra posición. A ver. Yo solo tengo una pistola, así que no puedo hacer mucho. ¿Te dejo difícil? Y sigo escuchando las cadenas, macho. Es que hay dos o tres hombres ahí abajo también, hacia el este puro, tío. Este sureste. Dirección 90, me has dicho. Desde mi posición. Sí, eso, sí, eso es un localizado, que están quietos. Y uno que está... No, mira, mira, ahí está el vehículo. Es una fija, exacto, y un Jeep. Una fija y un Jeep, así que cuidado. Un Jeep este puro y viene hacia aquí, ¿eh? ¿Te encargas tú del Jeep si, si pasa el remonte? Vale, la fija la tengo... La fija la tengo... No, claro. Voy a ver si pongo aquí otro... Atentos ahora. Atentos con el Jeep, ¿vale? Su Kaiden. Si me preocupa lo de la izquierda. La izquierda había 5 más. La MG en cara de la izquierda. Jeep abatido. Jeep abatido. Vehículo al otro lado. Al este, al otro lado del río. Vehículo al este. Recargando, MG. Cuidado, cuidado, disparan. Bomba, cuidado. ¿De dónde viene eso? Por la derecha, por la derecha. Por la derecha, cuidado. Por la derecha, señores. A ver que por la derecha. Cuidar 100, 120. Replegarse, replegarse un poco hacia el oeste. Brumba, te están disparando, ten cuidado. Sí, pero no lo veo, tío, no lo veo. A ver, señores, creo que vienen casi, casi desde el norte, ¿de acuerdo? Atento, atento un poco por atrás. Listo, eliminado. Escucho a algún herido quejándose por ahí. Médico. Sí, escucho herido. ¿Quién es? ¿Quieto? Cospe. ¿Oh? ¿Puede ser que sea yo? ¿Puede ser que sea yo el herido? No, soy yo, al oeste. Estamos por aquí localizando, que hay mucho árbol aquí. Mira aquí, Gosper, te veo. Aquí el médico. Al lado de un arbolico. Hecho el suelo. Ya está curado, está curado. Ya está curado, ¿no? Vale. ¿Qué haces? ¿Te subes tú? Señores, creo que hay que moverse, ¿eh? Vamos para... Cuando estemos ya a punto de movernos, me voy a subir un momento para probar la tecla. Súbete, súbete bien. No puedo apuntar. No, no puedo apuntar. ¿Dónde nos disparan? Está, alguien está herido de aquí. Sube. Estoy subiendo. Vale, los veo. Haciendo retaguardia, señores. ¿Qué
dron va dando vueltas. Estoy herido. Está en mi espalda, ¿no? Hay más, hay más. Están dando por el sur, eh. Aquí tenemos un herido. Médico, médico herido. ¿Te estás curando? Vale, yo no puedo. He muerto dos veces. ¿Dónde? Sí, es verdad. Jefe, ¿has cogido la MG? Sí, he cogido, he cogido. Vale, va a coger el trípode. Aquí. Venga, te cubro, vamos. Broma, te cubro, venga. ¿Y esto? ¿Y esto qué es? Ah, lo cogido el trípode. El trípode para la MG. Vale, listo. Señores, vamos bajando, venga. Vamos a intentar tirar para abajo. Tío, es que aquí nos van a fusilar, eh. En columna, a ver si me escuchan. ¿Hacia dónde? Hacia abajo, hay que cruzar el río. Venga, sí, vamos en columna, a la carrera, ya sabemos, mirando a los flancos, ¿vale? Avanzando. Me cachis. Aquí tenemos otra MG, eh. Eso no es una MG, otra, ¿no? No. Ey, ¿eso? Soy yo, soy yo. Es que este tío lo veo levantarse y caerse, creo como si estuviese curando. Por detrás, vehículo. Ah, vale, es Kenan. Hay un vehículo que hemos cogido nosotros, eh. Está aquí abajo. ¿La fija? Sí, yo... No, yo no... No, tan pronto no va a estar. Tenemos que andar mucho más. Lo suyo es que... Vamos a ir para allá. Sigo escuchando cadenas, tío. A ver si va a ser un bug. Bueno, avanzamos la gran. Mucho más hay que hacer. Aquí son rocas. Sí. A ver, ahí, vamos a ver. A ver si Amá puede aprovechar. No, no vamos. Yo creo que tenemos que tomar, a ver, la posición. La roca justo que tenemos al este, ¿de acuerdo? En un salto. ¿De acuerdo?
A ver, francotirador, hábleme usted. Mira, tú, francotirador, te voy a dejar un poco por libre, ¿vale? Quiero que te sitúes siempre detrás nuestra, mirando. Y que nos vayas un poco... Bueno, el problema es que no tenemos radio para que nos des voz. Entonces tampoco te alejes demasiado, ¿vale? Hay una casa ahí a la derecha. Puedo tomar. Sí. Lo que me mosquea a mí ahora es eso, que estoy escuchando tanque, ¿vale? Entonces vamos a dar un salto hasta las rocas que tenemos justo al este. ¿De acuerdo? Venga, lo mismo, ¿eh? Dos columnas, ¿vale? Una que vaya por la izquierda, las rocas de la izquierda, y la otra que vaya por la... las rocas de la derecha, ¿vale? Como estáis colocando además. Bien, el grupo 1 por la izquierda, el grupo 2 por la derecha. ¿De acuerdo? Ok. Vale, ya avanzamos, ¿no? Sí. Confírmame lo de la casa. Bueno, bromba, no duro mucho el viaje, ¿no? Bueno. Ah, es que bueno, no hay sitio para pasarlo. Mira, mira que te he dicho, mira para atrás. Menos mal que hemos salido por dentro. Mira, ahí hay un vehículo con una metralladora. Sí, hay un semi-orúa. Eso no es para atrás el vehículo. Menos mal que no vale, bien, vehículo, bien. Vehículo, cuidado, en visual. Sí, agacharse, agacharse. Lo dejamos pasar, ¿no? Sí, 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 no dispare, no dispare todavía. Hay cinco de infantería dentro. ¡Uf! ¡Ey! ¡Separa, separa! ¡Al suelo, al suelo! ¿Abrimos fuego? Negativo, se pone en marcha. Negativo, negativo. Si nos disparan, ¿no? ¿Qué lleva? Creo que 5 de infantería. Venga, dos voluntarios que se vayan a por el camión. Voy. Uno en la ametralladora y otro que conduzca. ¿Es artillado el vehículo ese donde iba la infantería? No lo sé, creo que no creo. Sí, pero tenía cadenas y todo. Sí, pero no tiene pinta de ser artillado, ¿no? Lleva ametralladora. Es como ese que va cogido ahí. Pero lo bueno es que ya tenemos vehículos para desplazarnos. Vale, colócate en posición. Defensivo, ¿vale? Espérate, yo me encargo de moverlo si quieres y mientras no haya que moverlo, pues salgo ya. Ah, es que tenemos ahí para dos artilleros, macho. Claro. Joder. ¿Y cuántos caben ahí dentro? Dos, creo. ¿Todos? Sí, sí. ¿Sí? Pues, qué bueno, cacharro. Venga, pues a ver. Señores, lo que pasa es que no hace falta el tanque, ¿no? Ya está por aquí.
Sí, estoy aquí. Venga, pues vamos arriba, a ver si cabe. Te doy la espalda para que me hable. Vale. Sí. Todos arriba y atentos a la dirección donde se ha ido ese vehículo. Pero me está llevando el camión, ¿no? Alacrán. Sí. Tenemos que obtener camiones de combustible, dice. Sí, porque tenemos que ir dirección a camiones. Todavía nos queda para llegar allí, ¿eh? Ah, vale, vale. Yo pensé que ya estábamos. Tienes razón. Estos los dejamos, entonces. Tenemos que ir por la carretera del norte. Agachar la cabeza. Sí. No, no me gusta que todos vayamos aquí. De acuerdo, venga. Hay otro camión, la crana ahí. Sí, pero no ha blindado. ¿Qué, qué dices? ¿Para que intentemos ir en dos camiones? Por si acaso revientan este. La sugerencia del jefe no es mala, ¿eh? Te lo digo. Detrás hay un Jeep artillado. Hay un Jeep artillado, ¿eh? Que nos vale mejor. Sí, pues venga, vamos a bajarnos tres. Venga, yo también voy en el otro. Nos bajamos tres. Yo estoy de conducto aquí, dame un minuto, ¿vale? Y te corréis el otro día. Venga, cubrí los ametralladores. Y artillado, bueno, sí, eso es mejor idea, ¿eh? Más que el camión. Vale, lo conduzco, ¿vale? Soy... Víctor, ametrallador. Vale, y uno más entra. Ey, escucho cadenas, señores, ¿eh? Escucho cadenas. Movimiento rumbo el camino que hay hacia el norte. Norte, vale. Ya nos movemos. Tenemos creo que aquí a la derecha el camino. ¿A la derecha está el camino? No lo sé. Sí, a ver, ve despacio, un poquito al este, sí, más al este. Vale, lo veo. A ver, espérate el camión, espérate, que no viene el siguiente. Toca el claxon o algo, a ver. No se han enterado, tío. Retrocede para que nos localice. Sí, es que estoy ahí cogiendo. Cuidado con el árbol. Venga, reúnete con el camión y ahora le decimos que nos siga. O mejor dicho, nosotros le seguimos a ellos. Sí. ¿Cómo? Ahí, a ver si me oyen. Pues colócate aquí que me oigan. ¿Me oís? A ver, señores. A nuestra izquierda de este tenemos una carretera, ¿vale? La vamos a seguir dirección norte. Y vosotros primero... Y nosotros cubrimos retaguardia. ¿Recibido? Copiado. ¿O no me han oído? Copiado, dicen. Pasar la voz al conductor. Pasar voz al conductor, ¿vale? Hay carretera al este. Carretera al este y vamos para adelante. Seguir la dirección norte. Hacia el norte, dirección norte. Va a venir la patrulla la otra, Miedo me da que venga la patrulla esa. Cubre retaguardia. Ya no se puede ir con nada. Gira a la derecha. Ahora. Oye, ponías ahí que había minas, ¿no? En la carretera. Sí. Macho. ¿En qué parte dice minas, pero? Vale, a ver si van despacio y pueden ver las minas, tío. Pues seguro que tiene que haber alguna colocada por aquí. ¿Les toco bocina o algo para que vean? Sí, pítale. Ahí se va más despacio. Vale, ponte, si paran, ponte paralelo a ellos. Y que sigue, y ve grabando a ver si saltan por el mar. Ahora.
Oye, atentos, porque pueden haber minas, ¿vale? Vamos a ir velocidad Q, despacito, sin prisa, ¿de acuerdo? Si vemos una mina, ya sabéis que os situáis y la marcamos. ¿Copiaste, conductor? Vale, claro. Dale. Espera un momento que... puesto la pantalla. No reacciona recibiendo. Avanzamos. Ahí, lejos. 30 metros, 40 metros. Algo con el acre me ha salido. Que hagan caso al pitido, que por algo pitamos, ¿no? Claro, sí, ya lo han pillado, yo creo que si pitamos. A ver, posición que estamos. Tenemos que estar. ¿Habéis visto algo? Apagar el motor cuando se detengan. Todo el mundo abajo, ya sabéis. Nos detenemos, todo el mundo abajo. ¿Habéis visto algo? No, negativo, estamos en la escena visual. Aquí tenemos una cota. Escucho el vehículo detrás, ¿Cómo? Y la patrulla de antes, ¿verdad? Que puede venir. Sí. A ver, señores, si no nos vamos a demorar. Lo que vamos a hacer, ¿vale? Más o menos por la zona que tengo calculada, vamos a intentar una visual de la zona de camiones. Un poco por la zona alta. Bien, vamos a seguir esta carretera. ¿Hasta la cota? Y hasta la cota 18. Bueno, tenemos que estar ya cerca, ¿no? Cota 18, cota 27. Yo creo que en la siguiente altura lo tenemos en visual. Vale, pues avanzamos un poco hasta que tengamos visual y nos apartamos de la carretera siempre hacia la derecha, ¿de acuerdo? Papi. Venga, subimos a vehículo. Me acabo de dar cuenta, tío, aquí que había un manual. Se lo está pasando pipa, en el camión. Subiendo y bajando las cortinillas. Bueno. Go. A ver, sí, ahí tenemos las dos cotas, que es como un valle. Aquí no habían IED, ¿no? No. ¿Qué tipo de minas no encontramos aquí? ¿Son de esas, las normales, las redondas? Sí, unas minas normales, pero igual pudiesen haber estas tipo minas que se pegan a los vehículos. Ah, ya. Creo que se verán bien. Mira, misión decía que fuésemos allí con los camiones de combustible. Ahora ya casi tenemos que ver algo. Aquí tenemos las dos cotas. Ya para atrás, cuidado. Ahí. Quieto. Bajamos. A ver qué. Se forma el líder. Perímetro. Tenemos ya visual de la zona del campamento con los camiones. Afirmo. A 20. 20. Vamos a echar un vistazo. Ah, perfecto. Se ve allí la torre un poco, ¿verdad? Veo un centinela. Voy a coger un poco de altura. Dos centinelas. A ver. Si quieres, suelta que el vehículo a ti y lo verás. Ah, que se ve mejor, ¿no? Vigilando también la retaguardia, señores. Afirmo. Sube. ¿Eh?
hay nadie aquí vigilando retaguardia, señores. A ver, tiene que poner de artillero, ¿no? Vale, sí. Ah, mira, mira. Seguimos con ese vehículo de tal, no me gusta nada, tío. Sí. Hombre, aquí con la artillería que llevamos se pueden hacer cositas interesantes, ¿eh? Incluso los podemos aprovechar de la bomba esta que tenemos aquí. ¿Eh? ¿Quién ha disparado? Sí, es Franco, ¿no? Ahí arriba. ¿Quién ha disparado? Negativo, yo lo disparé. Eso no suena así. Fui yo, ¿no? Fui yo sin querer, fui yo. Vale, vale. Negativo, yo no fui, fue... A ver, francotirador que está aquí abajo, ¿no? ¿Me oyes? Keto. Búscate una posición para disparar de lejos, Keto. Yo creo que te puedes subir a esta cota que tenemos al este. A ver si me oyes. Sí, te escucho. Perfecto. ¿Qué quieres que haga? ¿Y tú crees que esa es buena posición? Depende para qué. ¿Qué tengo que hacer? Las tropas que tengamos ahí en el campamento. Ah, es verdad que tengo que hablar por detrás. ¿Me oyes? Sí. Las tropas que tengamos en el campamento, a esa distancia quizá puedas hacer algo, ¿vale? Si ves que esa cota no es buena para ti, te sitúas en esta otra cota que está en estos pinos que tenemos justo al norte, ¿vale? Vale. A tu criterio, quiero que tengas buena visión y de nada que empiece a salir tropas que puedas disparar. Vale. Luego, de nada que veas que metamos los camiones, te reúnes con nosotros. Ok, rayos. ¿Vale? Jefe. Dime. Te monto el trípode a ver si puedes ver o qué. Vale, pero aquí. Aquí mismo. Vale, venga. Bien, nosotros con las fijas que tenemos en estos vehículos, tío, vamos mal. Si nos aprovechamos un poquito en esa zona de pinos, a ver si desde ahí podemos hacer algo. Ya avanzar un poco, ¿vale? A ver. Vale, ahora lo tengo, Urumba. ¿Ahora qué? Ahora sí. Es que he cambiado dos teclas, que creo que la tenía desactivada. Ah. Vale, porque quiero que posiciono en otro sitio. Ok. Desmontalo, que pues, nos vamos para arriba. ¿Está por aquí la gran? ¿Copper? Si estás un pelín lejos, solo un pelín lejos, no te deja. Ni idea. Desmontarlo. Por el este. Al otro lado de la carretera, a la derecha de la carretera. Vale, jefe, lo tengo. Ok. Lo que tú digas, montamos. ¿Me oyes, Kiko? Pues, el líder. ¿Qué? Aquí arriba. Arriba, ¿no? A la derecha, sí, vale, venga, vamos. Te sigo. Vamos a montar la ligera arriba. Jefe. ¿Sí? Jefe. Dime. Hay tangos a la derecha de la carretera a pasar a Loma. Hay como una patrulla de visto 5 o 6. Ten cuidado. Vale, ok. Gracias. Voy contigo, jefe. Voy a montarle. ¿Quieres que monte un foso de tirador antes de montarle a AMG? Sí, claro. Vale, de aquí hay visual de la base. Y sería interesante tener visual de la parte donde dice Gordo también. ¿Escucho disparos ustedes? Negativo. Aquí tenemos a alguien. Yo. Gueto. Hay un montón de ellos ahí. Pero veo 6, 4 a la derecha del campamento y a la izquierda hay un par de ellos. Están en los camiones. Mierda. Oh. Vale. Urumba, ¿dónde estás? Aquí. ¿Qué tal? ¿Has pillado un buen lugar? Sí, este es el bueno para ti. Jefe, ¿me copia? Ah. Te copio, estoy aquí. Mírale. Vamos a ver qué tal montando mount.
El camino de la derecha no lo tengo en visual, pero tampoco un pelín más adelante estaría genial. No tengo mucha visual de la... Vale, pues lo tiramos un poquito adelante. Y es para que estés a cubierto también. Sí, también. Es que está justo. A ver, tú haz la prueba. No, te lo echo para adelante. Desmonta y te lo echo para adelante. Solo un pelín. Dice que hay una ametralladora en el campamento. Voy a estar revisando. Vale, ¿te monto la trinchera o qué? Sí. No veo la ametralladora. Hay un nido de ametralladora. ¿En dónde? ¿Hacia dónde? Pues os digo. Es que vale, desde aquí no se ve. A la ametralladora la tengo yo. Rumbo norte puro casi. Está justo detrás de ese pino. Y hay mucha tropa de a pie, fíjate. Yo creo que con las ametralladoras. Con lo que llevamos nosotros en los vehículos. Mira, oye, mira, ¿dónde está la patrulla, mira, gente, que decía ahí? ¿Cómo está montado? Está hacia el este. Ahí hay dos hombres, ves con ellos. ¿Cuántos eran? 5. Jefe, ¿mejor o qué? Está mejor, está mejor. Me tienen en visual, pero yo también los tengo en visual. La putada. ¿Dónde está la patrulla, señor? No veo la ligera, La ametralladora. Está tirando detrás del pino. Te tapa el pino. ¿Está ya haciendo otro foso aquí? Vale. Mira, bájate y vete a tu izquierda. Y verás, jefe. Muévete a tu izquierda. Mira detrás del pino. Más a tu izquierda. ¿Pero en qué lado de la base está? Aquí abajo, en lo más cercano. Hombre, no la veo, pero bueno. Está justo detrás del pino. ¿Ves la torre? ¿Ves la torre? Sí. ¿Ves la torre que tenemos justo aquí debajo? Sí, veo la torre. A la derecha. A la derecha de la torre. Justo detrás de la torre, mejor dicho. Jefe, vale, ¿tú? vale, lo veo ahora. Ahí está el nido. Ese nido tenemos que ir con la fija. Yo creo que desde aquí para el Franco, aquí podemos quedar un hombre solo, ¿eh? Escucha, el Franco... para la fija y el resto para la MG. ¿Sabes? La metralladora esa para la fija. Entrando con el camión ese que tenemos, con las dos MG y con el G un poco detrás, yo creo que todo eso nos podemos vendir a fácil, ¿eh? Sí, con el apoyo de aquí de la MG también. Sí, aquí la MG y el Franco, exacto. Claro, el Franco el primero, que liquide la metralladora. Y luego la MG, fuego libre. Vale, y nosotros... Y ya entramos con los vehículos. Ah, entramos con los vehículos, ¿vale? Sería lo suyo. Venga, vamos a hacer eso. Vamos a llamar a la gente. Lo que pasa es que, escucha, la patrulla que hay aquí... Nos quedaría la patrulla pendiente, ¿eh? Sí, pero he ido para allá y como que los han perdido. Voy a preguntar, ¿vale? Vale, ok. Fantasí un poco. Yo me acuerdo de esta misión que la jugamos, pero llegamos más tarde, ¿eh? Se anocheció y era jodido cuando se anocheció. No me acuerdo yo de eso. Sí, por el tema que no teníamos común. Está anocheciendo, ¿verdad? ¿O es en la mañana? Yo creo que es en la mañana. Ah. O la 9 de la noche, ¿no? ¿Cuál habré jugado entonces? Está chula esta misión, ¿eh? Sí. Ponte aquí si quieres que de aquí se vea. Exacto. Quiero que se quede aquí. Da igual.
Habla con ellos, acércate y vente con ellos. Jefe. Dime. Jefe, patrulla. ¿Dónde? A 320, 330. En la montaña detrás, a la izquierda, de la base. Creo que no llego. Vale, vale. No llega la MG hasta allá, ¿eh? Bromba, y si lo enfocamos un poco más. Dime. A la izquierda, porque no tengo ya tiro hasta ahí. ¿Dónde está la patrulla? A mi 12, estoy mirando. Tenemos patrulla a 330. ¿La ves? A ver, 330. En la colina del otro lado. Son un montón. Hostia, es que la otra patrulla que hay ahí, que está haciendo la ruta, también son muchísimos. Pero es que estos llevan un rato pasando, ¿eh? No sé cuántos son, pero muchos. Ahora mismo no los veo. Giran un poco más a la izquierda. Urumba, gíralo un poco más a la izquierda, porfa. 340, en la colina. 340. Ah, arriba del todo. Esos también están de patrulla. Lo que pasa es que yo creo que esos están lejos, ¿eh? Vamos a tener que entrar con los camiones. No mucho, unos 5 o 10 grados menos. Sí. Mira, yo creo que el plan va a ser este. Quedaros aquí arriba, Franco, con la fija, ¿vale? Vamos a entrar con el camión para adentro. Lo más fácil va a ser limpiar casi el campamento. Y enseguida nos vamos a desviar con los camiones un poco al este. Porque ahí vamos a intentar atacar esa patrulla, que son por lo menos 10. ¿De acuerdo? Nos vamos a olvidar de la que me acabas de decir por ahora, sin perderla de vista. Nada. Término medio, Rumba. Ahora no tengo control del... Nada, aquí estamos calibrando un poco el bípode. Ahora no llego. ¿Toma a la derecha? Sí, entre el medio, ¿vale? Medio. De los dos. Voy a traer aquí al tirador, ¿vale? Ok. Ahí yo creo que va a ir. Aguanta, ya te aviso, Beto. No, vale, veo la patrulla, jefe. Sí, pero por mucho que lo giremos esto... No, estaba a 3 veces. No va a llegar, por si acaso lo decía, pero bueno... ¿Lo ve? Los veo, sí. Pero justo llega hasta ahí mi mira, unos 5 grados más sería, y les tuviese a tiro por si acaso, pero no. Pero van, ¿no? Caminan hacia... Sí, van lejos. Sí, hacia la derecha se van, vale. Mira, Geto. ¡Al ataque! Geto. Dime. 320. Ponte de pie. Si no, ya no lo vas a ver. A la MG, dice. No, tú. Vale, 340. Hay una patrulla de lo menos 10 hombres, ¿vale?
Están lejos. En la costa que tenemos enfrente, al otro lado de la base. Por ahí los verás aparecer. ¿Ok? Vale. Desde aquí no veo el MG, ¿eh? No, ven, para eso, ven. A la izquierda de la MG nuestra. Colócate a su izquierda. Por ahí, muévete más a la izquierda, hasta que la veas. Lo veo. ¿La tienes? Sí. Vale, perfecto. Señores, venga, acción. Vamos a ver. Vamos a bajar, vale, el camión de allí. Artilleros, aquí quiero Franco, ¿vale? Y la fija. El Franco... Nosotros nos vamos a posicionar ahí abajo y de nada que el Franco se carga el del nido de ametralladoras y empezamos a escuchar tiros, vamos a avanzar y a hacer barrida por abajo, ¿de acuerdo? Luego vamos a virar hacia el este y vamos a intentar cargarnos por el camino de la otra patrulla, ¿vale? Entonces intenta desplazarte un poquito aquí a la derecha en los pinares, a ver si podéis apoyar. ¿Recibido? Vete preparando, Beto. Venga. Ok. Tomba, metros, 500 metros estará la... o 400. Entre 300 y 400. Vale, 400. Bueno, cuando me digan. Habrá que ver que estén posicionados los de abajo. Ok. Cuando tú digas, avisa a Beto, a la gran. Yo que tengo poderes. Geto, cuando quieras dispara. Coño. Recargando, recargando.
¡No, hostia, un perro! Dime. Nada, ¿ves alguno por ahí? Sí, por la torre, hacia la más lejana, la torre más lejana. Vale. Está fuera. La patrulla 340. No la tengo. Vale, está a 0 grados. Están por allá atrás, ¿los ves? Vale, veo uno por lejos. Escucha aquí uno. Aquí sale más. Hay otro más. Joder, no soy capaz de darles, tío. No están quietos, tienes que aprovechar. Un segundo, se paran, ¡pum! Sí. ¿Cuánto estarán allí los... ¿Dónde está Gordo? Si estaba aquí, ¿cuánto era aquí a la estática? El doble y más. No, yo 400 metros me daba, más o menos, y así acierto tirándoles al pecho. Aquí a la estática si era 400, pues allá será 800, hombre. No, que va, aquí serían 200, tío. Ah, vale, entonces ahí 400. Sí. Sí, porque le bajé, tío, le tenía 500, tío. Atrás de los árboles. Recargando. Ah, se me está. Hay uno a la izquierda de los muertos, por eso es por ahí está. Hola, ese estaba cerca. Creo que me he cargado uno de los nuestros, abajo. Joder, siempre se mueve. Vale, se lo cargaron ya. Ah, eso pasó rozando, tío. Sí. User disconnected from your channel. No lo veo. Están en los árboles.
Otro, por ahí, por los árboles. Recuento de unidades, yo creo. Urumba, ¿estás por aquí? Tú que tú sigues, ¿no? Sí, sí, sí. Vale. Murió ese, que estaba en los árboles. No lo sé. No lo he visto moverse más. Está disparando, ¿no? Parece que sí. Viene arriba y sale otra vez, asoma otra vez. ¿Qué? A ver si se viene arriba y se maldona y sale para afuera. No creo, se está parapetado ahí. Si es que está, ¿eh? A curarle más, tío. Podría seguir viviendo. A la Pero derecha. Bueno, ¿por qué me dispara? Vale, vale. No llega mi arma hasta ahí. No sé. Pelín más abajo. Apunta la barriga siempre. Sin médicos habéis quedado. ¿Qué ha pasado, Víctor? No, me ha matado, no, estoy muerto. ¿Y de por qué? ¿Quién te ha matado? Joder. Ahí sale otra vez. Está asustado, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahí. ¡Ah! ¡Hostia! Ese... El hombre de piedra. Ahí, nada, sigue vivo.
Se ha quedado sin cabeza. Alguien ha matado a Víctor. ¿Cómo puede ser tan despiadados como para disparar a un hombre sin arma? Que lleva la Cruz Roja más de paso y está ayudando hasta los enemigos. Estaba viendo que estaba curando. Hasta las cucarachas estaba ayudando, tío. Qué grande, qué grande. Eso sí que es. Tienen que dar la tirita. Yo te digo que iba vestido de alemán. Yo te lo digo. No. La tirita de oro tienen que dar. Claro. Por lo menos aún nos podemos comunicar con él por el pensamiento y. Y eso. Sí, sí, sí. Voy a banear a la IA. User left your channel. ¿Y qué? ¿Nosotros no tenemos hambre o qué? Yo me voy a tener que ir, que tengo que ir a la piscina, tío, y ya se me está haciendo tarde. Sí, me toca hoy. Para remunicionarnos, no nos. Yo tengo a ver dos cargadores y medio. Pero ya te digo, yo me voy a tener que ir. ¿Sí? ¿Te vas de verdad? Sí, tengo que ir, tengo piscina, tío. Tengo que hacerla. Es ley de vida, tío. Ah. Ah, no tengo que hacerla, digo. Obligatorio, sí o sí. Transmuta tu cuerpo a alguien entonces, que esté por ahí, que haya muerto o quiera entrar. Claro. Ahí Víctor, si quieres ser tirador, en vez de tiritas. Creo que se ha cambiado de canal. Qué grande. Ya sabes, ha pasado a mejor canal. Ya te digo. Venga, salimos. Parece que quieren que bajemos. ¿Qué es eso? Vale, ¿tienes cargadores? Ah, firmo. Cuando puedas me los pasas, ¿vale? Me he gastado dos y medio, creo. No, negativo, los he perdido. Los he perdido, no, los he disparado antes. Ah, vale, no pasa nada. Nos quedamos con dos y medio. ¿No vi? ¿Estabas abajo tú, por si acaso? Sí, yo estaba abajo. No había munición, ¿no? Para este cacharro. No, creo que no. Voy a preguntar, ¿vale? Si estamos aquí abajo. Bromba. ¿El líder? ¿Dónde está el líder? Dentro del vehículo creo que está. Líder. Jefe, sí. ¿Alguien ha visto si tienen cargadores para la mía? ¿Para la MG? ¿De reserva? No, habían cajas, ¿no? Escuchar, Geto abandona, el francotirador abandona. Si alguien quiere su arma. Pues está aquí arriba. Yo tengo una arma de mierda. Pues cógela. Ven. Y la suelto aquí delante. Jefe, si quieres la mía, yo voy de conductor. Tengo una pistola aparte también.
No, tengo todavía, pero quería ver si había munición en el cuartel. Lo siento, chicos, pero me tengo que... En la base, si había para la mía. ¿No vieron si había para la MG42? Allí creo que sí había, pero... Puede quedar un poco lejos, ¿no? Ahora. Vale, líder. Sí. ¿Puedo ir a revisar si hay munición para la mía en la base? Ah, pues sí, pues tampoco está tan lejos, ¿no? ¿MG42? Sí. ¿50 rounds? Sí. Toma, te dejo una. Vale, ¿a dónde has... ¿No tienes más? No. ¿Dónde la pillaste? En base. Pues voy a necesitar ir a remunicionar. Porque esto se va rápido. Lo que pasa, el jeep estaba ya roto, tío. Sí. Sí, pero... No está muy lejos, ¿no? Está aquí. Es que solo tengo dos cargadores y con el que tiene tres sería. Y... Pues sí. A ver, que mire, sí, si estamos aquí al lado. Venga, pues si queréis... o te llevas un camión. Te llevas un camión con otra persona. Con Urumba, que también tiene Urumba las... Venga, Urumba, te coges un camión con él. Pero está de artillero. Está de artillero aquí, ¿no, Urumba? Te digo dónde quedamos, jefe. Mira, yo jefe. También me caigo, ¿eh? Ya, que la base del principio, está. Todo mi armamento y lo que llevaba está en el camión blindado, ¿vale? Por si va a faltar todo. Venga, ok. Venga, okay. Vale, vámonos a la última entonces, bro. ¿Ya está base o la otra? ¿A qué base? A esta, ¿Jefe? Sí, para. ¿Jefe? Sí. Mira, te digo dónde quedamos, ¿vale? A ver, nosotros nos vamos a coger la carretera que va hacia el norte, hacia la derecha de ese jefe. El cargador lo he cogido en la otra base, donde empezamos, ¿eh? Ah, amigo, vale. ¿Aquí no lo viste? No, aquí no. Pues esto estamos yendo en vano. No creo que haya... Urumba. Dime. De artillero, ¿no? Vayamos de una vez, que si no vamos a perder tiempo. Ponte de nuevo de artillero, yo voy como conductor aquí. Vale, Alacrán, nos vamos nomás contigo. Nos vamos contigo, sí. Sí, vale, voy detrás de ustedes, ¿vale? Venga, ok. ¿Tú te coges el camión? Si no hay otro... ¿De gasolina? Con uno no, llevamos los dos por si acaso. Vale, si no hay otro conductor, yo lo llevo. A ver... Yo me monto contigo, llévalo a tu jefe. Es voluntario. Vale, ya tenemos aquí dos. Estamos dos ya. A ver, voy a bajar. Vale. Hay que quitar el rifle ese, macho, que es más malo. ¿Qué estás? ¿Qué llevas ahora? Ahora un MP40. Ya tenemos un glitch gráfico. Las líneas verdes está saliendo. Esto me huele a gráfica. Eso y en la nueva que más te está mosqueando, ¿no? está conseguido el sonido de estos coches. Sí, lo que no me convence mucho es el vehículo ese que no lo hemos abatido, que suena muy fuerte. Se lo escucha desde muy lejos. Exactamente, no tiene posición.
gusta del E44 es que las pesadas son mucho más eficaces que... Sí, a mí me gustan arma 2 con ASE, pero las... Arma 3 y eso, vamos a bajar que estamos aquí a tiro. Sí, sí, vamos abajo. Disparan de sur. Sur. Sur puro, sí. Lo harto a la que lo coma. Me han dado. ¿De dónde disparan? ¿De dónde disparan? Ametralladores. No lo veo. Dios, herido. Están dando. Arriba del camión, arriba, seguido, arriba del camión. ¿Dónde has visto? ¿De dónde disparan? Aquí al lado, joder. Herido. No localizamos a nadie, ¿no? Eliminado uno. Herido. Vale, voy a intentar echar una mano a los heridos. ¿Dónde está el herido? Aquí. La pinilla. Una mano. Te veo. Lo teníamos aquí a 5 metros. Hay más contactos, ¿Te puedo curar yo? Ni idea, pero me estoy poniendo yo también un parche. Ayuda, sí. Vale, ya estoy curado. ¿Qué? ¿Dónde se da para curar? Hostia, que esto es distinto, tío. No es la tecla de Windows, ¿no? Tabular, con tabulador y te sale abajo. Tabulador y abajo pone health. Vale, yo estoy bien. Yo estoy desangrándome. Me sale que estás bien ahora, este me salía rojo. ¿Pone esto mirando a alguien? Ah, ahora estoy bien, vale, es que me he puesto creo un... Sí, ya me he puesto mi ración. ¿Cómo me ha dado estando aquí, joder? Estaba ahí, mira dónde está. No lo he visto. Voy a ir a ver si tiene botiquín. Oye, contacto al sur. ¡Ah! Tiene una mochila de algo. Para hacer su prisión. No, sí, cuando nos movemos, sí, para cubrir retaguardia, pero cuando nos paramos, no me preparamos. No. No lo veo a nadie. No hay nadie más caído, ¿no? Dirección este detrás de la casa aquí. Escucho tiros. Deberíamos movernos de aquí. Sí, venga. Arriba en los camiones y avanzamos un poco, ¿vale? Vale. Como le meta un tiro aquí al... Sí. Se nos va a incendiar. Me despistan, no sé dónde andamos. Ni idea, yo veo aquí el castillo este en noroeste. Si
disparan, yo me salgo, eh. Fuera, fuera. O paramos o no paramos, pero. Estamos volviendo a entrar, ¿no? Ese vehículo, estando aquí, se sigue escuchando. Por lo menos yo lo escucho suave. Venga, salimos. Detrás, por el este, este. El este por detrás nuestra, cuidado. Vale, tenemos que ir a por esos Sherman, eh. A ver, es que yo todavía no veo los Sherman. Entonces, ¿veis tropas alrededor de ellos? Tenemos que ir a por los tiers, ¿no? Vale, visto, en 120, unos 100, 150 metros. Está corriendo hacia la izquierda. Ya no, ahora mismo no está en visual. Vale. Vale, ¿está muerto? Sí. Lo suyo es que vamos a dejar aquí un momento los camiones, ¿vale? Okay. Tenemos tropas a 230 y vamos a intentar utilizar el tema SERPA. Vamos a ir hacia los tanques, ¿de acuerdo? Para que no los cojan. Como los cojan, estamos perdidos. Entonces yo creo que vamos a ir un poquito en plan fuerte, ¿eh? Vamos a ir un poco a degüello. Ok. No sabemos lo que hay ahí detrás. Entonces, los ametralladores son los... Disparos. Señores, arriba en el camión. Venga, subiros, subiros. Fuera, fuera. Nos están disparando. Arriba entonces, ¿no? Sí, pero hago un franco. Yo creo que viene lejos. ¿Estamos todos arriba? Sí, pero nadie se ha puesto el conductor. ¿Y el mismo conductor que antes o que ha muerto? ¿No? ¿Quién era el conductor? Estoy aquí. Pepe, tú ves los tanques, ¿no? Los tienes localizados. Tengo idea de dónde están, más o menos. A la izquierda del avance. Es justo un pelín a la izquierda, sí. ¿Vale? Vamos a avanzar. En 20, artillero trasero. A tus 10. Y cubriendo las dos. He visto dos tangos a 230, 240, ¿vale? Entonces. Mira, aquí tenemos cerca los tanques, nos bajamos. Venga, están dando balas por todos lados. Venga, vamos. Va a tu izquierda, Pepe. Izquierda un poquito. Para ahí, recto. Artillero adentro. Vale, ahora a tu derecha. A tu derecha. Vale, ahí está el punto. Vale. Avanza, avanza. Sherman, delante. Mata, mata. Tres, tripulantes.
Cuarto tripulante muerto. Avanza. Otro tripulante. Delante. Quieto. Infantería, mucha infantería. Necesitamos apoyo. Detrás de los tanques. Avanza un poco, ¿puede avanzar? Avanza. Vale, busca mantén una posición aquí, entre medias, ¿vale? Para que nos protejamos. Venga, fuera los que tengamos rifle, ¿no? No, si no son más operativos. ¿Te anima? Perímetro, perímetro, atentos. Escucho alguna herida, ¿eh? Sí, igual. Perímetro, atentos. Voy a comprobar si es el tractor, el bicho este se puede hacer algo. No se puede entrar en ella. Sí, sí, se puede. Esto está mejor que otro bicho. No los mováis, ¿eh? ¿De dónde? ¿De dónde? Cuidado, a la derecha. Del oeste, del oeste están disparando. Hostia. Están dando al Sherman. Cuidado, cuidado al oeste. Señores, a ver que alguien se monte ese tanque. F. G. ¿Dónde vienen los tiros? Oeste, oeste. Oeste. ¿Alguno que tenga un fusil de esos que se ponga de artillero en el tanque? No puedo subir al tanque, no me sale el opción. Sí, vale, sí, sí. Ya tiene. ¡Ey! Voy. Quitaos del medio, me voy a subir. Intentar curarme. No tengo equipo de eso, ¿Alguien que tenga para curar? Negativo, jefe. Hostia, hostia. Herido. ¿Dónde está? No puedo sacar. Sur puro, cerca. De rodillas, cerca, sur puro. No le veo. Oigo gente por la derecha, al oeste, 50 metros. Los que estén heridos, ponerse tabular y healing. Sí, pero no puedo curarme. Ya no me queda, tengo que curar. ¿Dónde estás? Dice que estás ok. Veo una raya negra. User left your channel. Me sale que estás ok. Miércoles. ¡Ah, Dios! He salido con otro, ¿qué ha pasado? ¿Pero vuelves a aparecer o qué? Me han matado, ¿no? Pero he vuelto a aparecer. Yo he aparecido en otro, parece. Sí, ya me contaréis cómo hacéis esas cosas. No, me pegó un tiro y directamente salió en otro lado. Lo han matado a los dos aquí al lado mío. ¿Vosotros os ha pasado también? Yo no estoy muerto todavía, yo veo muy poco. Yo no. Pero supongo que estoy muerto. ¿Pero estoy aquí o dónde estoy? Mira, aquí ha aparecido la cara. Sí, aquí está, el que tienes delante eres tú. Verdad que se te ha quitado la skin cuando has muerto. Y que fe el que está tumbado es la tuya. Pues yo, como si me hubiera pasado el alma a otro cuerpo, pues igual. Transmutación. Bueno, sí. Experimentos alemanes. ¿Nos movemos o qué? Vamos a movernos. Eso depende del líder.
Pero si tenemos un tango aquí al lado. ¡Alacrán! Y otro, mira, otro aquí. Deja de matar alemanes. Mira, y otro. Desaparece. Se están clonando. Cuidado que te van a mandar la, matan la CIA. Claro, cuando te vean la CIA te van a... Señores, aquí, hay que subirse a vehículos. ¿Pero estos son amigos o enemigos? ¿Ese otro tanque no podéis subir? ¿Ese es alemán? Hostia, chao, estoy muerto. Pensé que era un enemigo. ¿Eh? Sí, vámonos. A ver, nos tenemos que ir, ya te digo, justo... ¿Lo habéis todos? Oye, Alacrán, pero yo soy hombre muerto y he reaparecido, ¿qué hacemos? Ya somos dos, yo también. Qué raro esto, ¿eh? Cojones. Jefe, seguimos jugando, ¿no? Tú mandas. Un bug o algo, ¿no? Lo va a hacer, que lo... No, no te muevas, no te muevas. ¡Vivo! ¡Madre mía! ¡Quieto, quieto! ¡No, no, no! Tenemos un tanque al sur. Tanque al sur, al sur, al sur, al sur. Apuntar al sur en medio de los dos vehículos. Tanque. Creo que el respawn está mal. Debe ser. ¿El tanque de aquí está operativo? Ah, era un Stuart. A ver, señores, ese otro tanque no está... Señores, ¿vosotros cómo os podéis proteger? No, 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 ¿el camión ya está reventado o qué? No, todavía aguanto. Lo que vamos a hacer ahora, creo que estamos todos arriba, ¿no? No. Coño, yo estoy montando el cañón. ¿Yo qué con el cañón? Montado. Pero, si quítate del cañón, que si no, no puedo moverlo. Sí, no cabéis todos, ¿no? Es que estamos por aquí, al lado. Bueno, pues lo que vamos quitaros, a hacer... Es que se haya puesto el cañón. Se no puede mover la torre. Señores. Kiko. La cara de Kiko. Es la mirada del mal. No puedo disparar. Parece un guerrero samurái. A meterse, a ver, ahora intenta mover la torreta. Ah, vale, 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 espera, que yo también estoy fuera. A ver, te voy a meterme. Mete la cabeza, si no, no. Ahora. Es que si no saco la cabeza, no veo. Ajá. A ver, señores, rumbo sur
suroeste. Vamos a ver el tema del Tiger y si no, vamos a poner el camión para llevar combustible. Supongo yo que el Tiger no tendrá combustible. A ver, un momento. Tangos al sureste. Pues la ametralladora, ¿sabes? Tiene trabajo. ¿A qué distancia los tangos? ¿En el monte? Pues ya lo he perdido, detrás de la loma. Unos 150 metros. De todas formas vamos a ir avanzando. Pues ya te digo, sudoeste, ¿vale? Sorry, sorry, he sido yo. Yo no veo casi nada con el tanque, a mí. A la izquierda, en la izquierda. Esto va limpiando. Hostia, un cañón antitanque, un cañón antitanque, dale, dale. A la derecha, artillero, enfrente del tanque, enfrente del tanque. A la derecha, cañón, derecha. Posición de este tanque. Que avance y se cubra con la casa, ¿vale? Ok. Hay gente dentro de la casa, a derecha. El cañón. Tumba la casa. ¿Se ha bajado para comprobar el Tiger si tiene combustible o cómo está? Pues entra, Pinilla. Seguro que está bajo el combustible. Qué buen pepinazo le has pegado al antitanque, ¿eh? Vale, perfecto. Entonces lo que tenemos que hacer es un viaje con el camión de combustible. De acuerdo, yo creo que lo más rápido es hacerlo con el camión artillado. Y nosotros desde aquí cubrimos. ¿Vale? Y Ninja, pasa la orden al camión artillado.
Voy yo. El camión martillo ahora mismo ni nadie, ¿verdad? Voy a ir a verificar. Que vayan a recoger el camión de combustible. ¿Copiado? Ya les dije que vayan a recoger el camión artillado. O el camión de combustible. Exacto, que vayan. A ver, uno arriba en la ametralladora, otro de conductor y otro que será el conductor, ¿vale? El otro camión. Solo es uno el que está ahí entonces, ¿no? Yo estoy solo aquí en este vehículo. Vale, venga, voy contigo. Vale. ¿Dónde estaba el otro vehículo, el camión? Lo hemos dejado donde hemos cogido los carros. ¿No el de combustible? Lo hemos dejado donde hemos cogido los carros. Ah, pues ahí entonces vamos. Pero ya no sé por dónde era. Voy a subir un mapa. Al noreste, ¿no? Ni idea, he estado perdido todo el rato, así que no cuentes. A la derecha. Vale, sí está a la derecha, que ver. Voy a por uno, ¿vale? Pues damos los dos, ¿o qué? Solo. No sé si es solo nuestro, pero viene un vehículo. ¿Lo tienes en visor? Vámonos. No escucho. Lo acerco al Tiger, ¿no? Exacto. ¿Dónde está el Tiger? A tu 6, ¿no? Sí, sí. Vale. ¿Qué tal?
Está ya, ¿no? Infantería, infantería. Infantería noroeste. Marcan infantería noroeste, ¿qué vamos a hacer? Ya está remunicionado, digo, reabastecido. Amigo, a ver, jefe, ¿me oye? Pues... sí, te escucho, te escucho. Vale, yo creo que con el camión ese de combustible podemos ir a por otro Tiger, ¿no? No hace falta mover los dos camiones, ¿tú qué piensas? Sí, supongo que sí, ¿no? ¿Un camión de eso hace un montón de combustible? Claro, solo necesitamos uno. La del Tiger. Sí, ha visto el noroeste, me dijo que había visto tangos y yo acabo de ver uno por oeste, tras de esta casa. Vale, entonces, lo que vamos a hacer, rumbo norte evidentemente, y vamos a coger un conductor para que vaya con el camión que vaya detrás nuestro. Voy yo. ¿De acuerdo? ¿Vale? Venga, pues si quieres, te coges tú el camión y vas detrás nuestro, ¿de acuerdo? Vale, necesitan un conductor en el Tiger, ¿eh? ¿Voy yo? Venga. Un conductor. Ya tendrían conductor y artillero. Exacto, en nuestro tanque también tenemos conductor y artillero, ¿verdad? Venga. Exacto, pues nosotros vamos a ir los primeros, ¿vale? Que tengo yo aquí muy buena vista, comandante. ¡Ey! ¡Tropas! ¡Al oeste! ¡Tropas al oeste! Vale, voy al...
¿Alacrán? Sí. El vehículo está dañado. ¿El tuyo? Le han disparado, sí, el camión de combustible. Vale, móntate en el tanque, móntate. Estoy aquí. Venga, pon ese tanque. Tiger ya mejor cañón que nosotros, ¿eh? Ahí está, muy buena. Sí, señor. Atentos a las tropas ahora. Mira, izquierda y derecha del camino. Izquierda del camino. Ahí. Derecha, derecha, un poquito más a la derecha. Ahí, ahí, ahí abajo hay uno. Veo. Ángulo, ¿verdad? El monte, ahí ven como... Sí, a ver. Vale, a ver. No los calenté mucho la cabeza, avanzad un poco, llevamos un plazo de... Sí, el tema es que ya no tenemos vehículo de combustible, entonces tenemos que ir por otro camión, yo creo. ¿Es que nos lo han abatido? Sí. No tenemos dinero o algo, ¿no? No, la rueda, una rueda estaba reventada. Lo puse, me salí del camino y para que no me dieran y justo me dieron ahí. Vale. Oye, ¿quién está metido en ese camión? ¿Es una IA? ¿Dónde? En el camión nuestro que tenemos. ¿En el otro camión? ¿En el artillado? ¿Quién está aquí? Creo que está Pepe, ¿no? Creo que en la casa allá a la derecha hay un Franco 88. ¿Qué casa? ¿Rumbo? Está justamente en 325-330. En el esquinazo de una casa aquella que es como marrón. Sí. Creo que es un Franco 88. Flaco 88. ¿Y eso qué era? El antiaéreo antitanque. Ah, hostias. Bueno, pues mira, vamos a despejar primero y luego vamos a por el camión de combustible, ¿vale? Venga. Arriba, señores, uno a la izquierda, nosotros vamos por la izquierda del camino, vosotros un poco por la derecha, ¿vale? Lo que tengamos visual, esa zona. Thank you.
¿Lo has oído, no? Dime. ¿No has oído lo que he dicho? Sí, ¿no? Dime. ¿Dónde andas? Aquí. Vale. A ver, y vamos a hacer un pequeño pelotón que vayamos a por el camión de combustible, ¿vale? Voy a ir yo si quieres. Arriesgar. Voy contigo, de conductor y el de artillero. Y me traigo el camión de combustible. Vale. Vamos y yo recojo el camión. Yo voy a recoger el camión. Perfecto, venga. Yo voy con vosotros si queréis. Y a ellos los voy a dejar aquí esperando. Ok. Tanque, ya sabéis. No hay que nos falta conductor, ¿no? ¿El conductor era tú? ¿Yo el artillero? ¿O al revés? Ni idea, yo voy de con... voy a traer el vehículo del otro camión. Sí, sí, él me ha dicho también que fuera, pero creo que también iba a venir él, ¿no? Creo que sí. ¿Tú tienes claro dónde está? Porque yo ando perdido desde que hemos empezado. ¿El camión de...? El otro, el que lo dejamos. ¿El que dejamos en la carretera? Sí. No este que está cerca, el otro. El... Hostia, no se ve un carajo, con este. ¿Puedes subir la ventanilla esa? ¿Y cómo se sube? Rueda el ratón. A ver, vale. Bueno, muévete que me están disparando. Prefiero que Pepe, porque yo ya le dije que estoy perdido. Ahora mismo estamos. Mira, se disparan. La espalda, Sí, nos disparan. Mira, estamos en la carretera que iba ya justo al norte hacia el tanque 2. ¿De acuerdo? Vale. ¿Cuál? ¿La que está más al este? No. La que está justo en medio. Vale, vale. Entonces. No, creo que no pasa por aquí, No sé por dónde hemos entrado. ¿Ha pasado antes? ¿Sí han pasado antes, entonces? No, antes no he pasado yo por ahí, ¿No? Si veníamos por ahí... ¡Ey! Hay tropas a la izquierda, tropas a la izquierda. Se han pasado por delante de nosotros. ¿Se han tirado o qué? A la una ahora. Me voy a poner el otro artillero. Un poquito adelante, ¿puedes? Vale. Están abatidos, creo. Vale, hostia, tío, entonces no podemos pasar siempre. Si por aquí, ¿y por dónde has pasado tú, tío? No sé, pero yo por el arco este no he pasado seguro. Mira, ¿verdad? otro ahí. Otro delante, sí, por la puerta. Va a haber tropa, tío, va a haber tropa ahí. Bueno, pues tenemos que mirar. Hay tropa ahí dentro, macho. A ver, entonces vamos allá al sur, tenemos que ir un poquito sur, vamos a girar un poco a la izquierda. Tiene una ronda pincha. Tiene un carajo con esto, Ah, mira, habréis pasado por aquí. Atento que hay tropa a la derecha, atento.
pero la carretera. Tiene que estar por aquí la carretera. Poco más. Va a estar por aquí la carretera que va al sur, ¿no? Sí. Aquí no, sí. Sigue este, dirección este, ve, ve para hacia el este, hasta que pilles una carretera. Vale. Aquí arriba la carretera, yo creo. Aquí está la carretera, estamos cruzando un camino. Nos hemos pasado la carretera. Acaban de cruzar un camino. No veo, tío, con esto. Retrocede, retrocede. Ahí, vale, vale. No, percepción, supresión. A ver, entonces, si tú eres. Por aquí es donde hemos venido antes, sí. Si es que el camión lo hemos dejado al lado del cruce. El camión está a. Al camión en mapa, al, al noroeste de donde pone lo de los Serma. Un poquito al noroeste, el camino este. Sí, bien, pero estaba cerca de un cruce. Sí, sí, por eso, al noreste de lo de los Hermanos. Sí, este cacharro aguanta tela, ¿eh? Yo no le tiro pegado ya. Sí, sí, sí. Hombre, es que esta misión, o vamos con vehículo o no duramos nada. Aquí debe estar, creo. Mira, ahí está. Delante ahí lo está. Tenemos. Voy a dar la vuelta. Te lo llevo yo, jefe, y tú te pones aquí de artillero. No, es... Yo voy. Ponte de artillero ahí. Que tú te empiezo que yo pongo. Jefe, no, papá. El artillero que está atento porque había tropas, ¿eh? Vale, estoy yo. A ver, lo que tenemos que hacer es tirar sin parar. Sí. Viene detrás nuestra, ¿verdad? Sí. Claro, la primera persona no se ve el carajo. Ya todo lo real que tú quieras. Mira, Tango. 12. No, pero ese no. ¿No? Parece. Espera. Está más distraído, no se enteran, ¿eh? Ahora, tú mátalo y ya está, y luego preguntamos. Que antes no han estado aquí brillando. Este vehículo me encanta, lo que aguanta. Ah, sí. ¿Tiene muchos cargadores? Me queda uno y 277 en este, y uno más. Debe ser de 500. Ah, bueno. Entonces haciendo ráfagas. ¿Puedes ver al camión a ver si viene? Viene, viene. Vale. Pues vamos a hacer lo mismo que antes, ¿vale? Vamos a bordear la ciudad por la derecha. Ok. Claro.
ver si pasamos esta. ¡Ey, tropa, tropa! ¡12! Vista, vista. ¡Ey, un tanque, no! Vete, sí, vete, 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 se han puesto. ¿Quieres que se mueva el tanque? No, 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 no nos dispara, no nos está. Está apuntando a otro lado. A ver si van a ser los nuestros, no creo, ¿no? Son enemigos, porque cuando he disparado se han metido. A ver si podemos pillar ese tanque. Le está dando a... ¡Al... ¡Hostia! ¡No! ¿Al camión? Al camión, ve a recoger a la cara... A Pepe, está detrás. Perdemos el tanque delante, tenemos el tanque delante. No nos está apuntando, no sé por qué. Así que creo que porque estamos en este vehículo. A ver, Pepe, si sube. ¡Vamos, Pepe! ¡Venga, venga! Estoy revisando si le están disparando algún tango todavía. Creo que está arriba, Pepe, ¿no? Sí, sí, está arriba, Pepe. ¿Pepe, estás? No, no, no es Pepe el que está. Ah, vale, vale. ¿Retrocedo? ¿Está aquí Pepe? No, está muerto. Está muerto. Hombre, con el pepinazo que le han pegado, macho. Desconectado. Joder. Como no arreglemos o veamos la forma de transportar. No, ya no. Ya no tenemos opciones. Me he salido del rumbo, creo. Jefe, yo creo que me he salido del rumbo. Yo no sé dónde estás. Seguro. Ese nos ha pillado ese camión, ¿verdad? No. Nos hemos pasado, nos hemos pasado mucho. Regresa. Tango. Que me mosqueas, que no, si lo veo, no nos dispara, no nos dispara, A las 12. Lo veo. ¿Este no es nuestro perro? Puede ser nuestra IA. Sí, sí. Ah, porque aparece otra vez la IA, no puede. Vuelve a aparecer, sí. No, no es Pepe. Ya desconectado. Castillo, tú ve por el mismo camino, nos hemos pasado. Sí, y te indico yo por dónde más o menos tenemos que girar. Vale. Sí, no sé. Fíjate lo que había aquí, macho. Se ha cargado todo, tío. Sí, pero es que estaban ahí quietos sin hacernos nada. Y este vehículo era suyo, ¿verdad? Sí. Claro, por eso no nos disparan. Haciendo un poco de trampa. Hombre, lo de los respawn es un poco raro. Sí, esta misión está medio rara. Sí. Vale, en teoría esta es la parte más cercana. Creo que viene un tanque detrás de nosotros. ¿Delante de nosotros también? ¿Delante? Sí, sí, hay uno delante de nosotros, detrás del árbol, míralo. ¡Ay, lo veo! ¡Ah! No son los nuestros, ¿no? De los nuestros. Sí, 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 es nuestro. Pero el otro tanque lo tenemos detrás. Son los nuestros. A ver, tenemos uno atrás. ¿Me veis? A ver. Apaga el motor, apaga. A ver, señores, hay un problema. Hay un tanque. ¿Qué? Rumbo norte, desde nuestra posición. Tenemos un Tiger aquí al sur, en el pueblo. Sí. Vacío. Sí. Pero, vale. Claro, ese es el Tiger que tenemos que coger. Pero nos han reventado el segundo camión de combustible. Bueno, pues nada. Nos llevamos lo que tengamos y nos vamos a tomar por culo a la base. Exacto.
Dicen que tienen un Tiger vacío, no lo cogen. Bueno, claro, si no podrán dar, si ese Tiger a lo mejor. ¿Lo habéis revisado? No lo hemos revisado. No tendrá combustible ni nada, ¿no? No. Ok, ¿quedamos nosotros cuatro solos? ¿Y dónde está? ¿Dónde está el otro Tiger? Tiene que estar en el pueblo. ¿Pero habéis perdido un Tiger de otro? Sí, no hemos perdido el Tiger. Ah, buen día. Pues lo veamos. ¡Ey! ¡Tropa! Ese es nuestro, ¿no? Sí, es nuestro. Es que sin el camión de combustible no vamos a poder moverlo, ¿eh? Vamos a hacer la misión parcialmente. A ver. Yo creo que si lo llevamos uno ya, y aunque sea destrozamos el otro. Ah, sí, yo creo que sí. Lo reventamos, ¿verdad? Sí. ¿Cabemos todos en ese tanque? Sí, tenemos los cuatro. Venga, vamos para arriba. Yo creo que tendremos alguna carga, ¿no? En este había cosas. RPG. Coel. A ver, yo es que el equipamiento estoy menos familiarizado. Hay un medipack large. Eso es para curarse. Cógelo. A ver. Large medpack, vale. Lo tengo. ¿Qué es la pala esta? Ah, será para ello. Para hacer trincheras y demás. Vale. ¿Y para reventarlo entonces? Yo creo que los RPGs, o con el mismo tanque, con los tanques lo reventamos. O vengámonos. Dentro. Madre mía, vaya misioncita, tío. Es que no me equivoco de camino, no hemos encontrado un tanque de cara. A ver, nos están persiguiendo. Me voy a montar en el tanque, quieto, me voy a montar en el tanque, tienes que arrimarme. Arriba.
A los otros les dijiste que esperasen. Alacrán, no creo que dé por mala la misión si lo reventamos, ¿no? Ah, ya te meto la duda, ¿no? ¿Me escuchaste, Alacrán? No creo que dé por fracasada la misión si lo reventamos, ¿no? ¿Cuántos pepos te queda? Venga, dale. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas, Alacrán? Venga, dale otra. Alacrán, si lo petamos no creo que nos dé por mala, ¿no? No, porque me pareció leer que lo podíamos destruir, ¿eh? Ah, vale, vale. A ver, me pareció leer que... Ahora, reventado. Pues venga, vámonos, a base. Vamos a intentar, entonces, nos intentamos situar con el otro tanque. A ver si sigue firme, A ver, sería muy descabellado... mandar el mensaje. Está el otro tanque delante. Por la derecha hay un paso. Por la derecha hay un paso. Cuidado con las minas, ¿eh? Thank you.
Creo que no nos sigue el otro camión, ¿eh? Digo, el otro tanque. Vale, vale, sí tenemos, lo tenemos a las 6. Está a las 6. Ponerlo al lado del otro, ponerlo al lado del otro. ¿Me has quitado los chetos ya? A ver. ¿El revivir automático ese que tenía? No. Ya vale, es que nos han reventado el otro camión, tío. La explosión que hemos visto. ¿Habéis visto, verdad? Ese era Pepe. Sí, le he dicho a este. Ese era Pepe. Digo, yo creo que era el camión. Dije, es que había más gasolina o el otro. El de gasolina, ahí estaba Pepa. A nosotros no nos han hecho nada, ¿eh? No nos han disparado ni nada. Nosotros yo creo que al morir y salir, algo ha pasado. ¿Pero cómo os van a disparar si os ibais del frente de batalla? Si estaréis corriendo por ahí por el monte. ¿Vos tenéis que ser vuestra? Nos hemos equivocado, tío. Es que claro, con el tanque ese, con la de Dios, macho... Y yo le decía, es que no, no puede ser, será una guía porque se va. No se ve nada. Que va, tío, que va, que va. Si es que ahí dentro no se ve un carajo, tío. Hombre, le da un toque real, ¿no? Sí, pero... Yo qué sé. Se aburre. Me ha faltado localizar el Tiger 2. Fíjate, no nos da esa... No, lo hemos reventado, lo hemos reventado. Lo hemos reventado. A lo mejor si te hubiera subido dentro, aunque fuera... Me he subido. ¿Vale? No se ha podido mover porque no teníamos combustible. Entonces ya está. Y entonces le he dicho que lo reviente con el tanque. Porque me ha parecido leer ahí. Hombre, no teníamos cargas tampoco para ponérselas. No, señores, foto que yo me tengo que ir. Y yo, bueno. Y yo también. O poneros ahí, no, si queréis echar una foto, ¿no? A mí me cortan los huevos, ¿no? Venga, aquí. Con lo que nos ha costado traerlo.
¿Ese? Era el F2. Dadle a vosotros, que a mí no me deja. Tengo deshabilitado el Steam. Venga, ya lo he hecho. Bueno, al final hemos llegado a algunos, tío. Yo no lo tengo por Steam. ¿Y con qué le das? He arrancado el juego directamente. Sí, pero es que yo si le doy a F12 me sale ahí parar, no sé qué, a las tropas. Vale, 3, 1, 2, 3. Potito. No me sale. A ti tampoco. No me vale el Steam. A ver, espérate. Nada. No va. Mira, aquí con la bandera nazi, tío. Qué guapa. Me ha gustado la misión. Si arranco el Steam, sí que podré. Mira, aquí os quedáis. ¿Cómo te da la granada esta, tío? A ver, yo le estoy dando la F y no me dice nada, tío. Esa, ¿cómo la has tirado? Pues igual que como la otra, la pones en la F y ya está. No, pero no me sale. Uy, qué buena. No me sale, tío. ¿No la tiene? Sí, yo tengo. Tengo una Stiger, se llama. Venga, señores, un gusto haber reencarnado dos veces aquí. Ah, tú dos veces, yo solo una, macho. No, yo una, claro, igualmente. Ah, tienes que darle a la G. Sí. Venga, hasta luego, señores. Venga. Venga, encima y poner rearmar. Ah, vale, vale. Entonces te sale luego en la F. Ah, vale, vale. Es que no lo sabía yo. Vamos a tirarla, ¿no? ¡Uy, va! ¡Ay, va! ¡Dios, que la he metido!